Just Stop es una youtuber mexicana que hace poco estuvo envuelta en unas polémicas porque estuvo presa. Sus videos en Just Just constantemente tienen un poquito de sátira, burla, pero también son videos con un poquito de odio, malicia. Y también la entiendo porque este es el negocio. Hablar mal en las redes sociales sí paga. Hola, bueno, soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Como has leído en el título o has visto en la miniatura o entraste a este video por pura casualidad, vamos a reaccionar a un video de Just Stop de hace muchos años, me parece que del 2017, pero está hablando de las mamás luchonas. Como hoy en día soy mamá, pues quise ver ese video. La mayoría de personas, cuando no somos mamás, somos muy injustas con las embarazadas y las mamás jóvenes. Sé que este video va a tener ese tipo de comentarios feitos y por eso decidí verlo. Con todo el respeto del mundo, aquí yo no estoy hablando como tal de Just Stop y aún así esa era la del 2017. Probablemente esta mujer del 2022 tenga unos pensamientos diferentes. Eso es algo importante. Yo creo que es así, así que no la voy a juzgar tampoco tan duramente por sus comentarios del 2017. Hasta yo tenía comentarios horribles en esa fecha. En fin, pasemos al tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de las mamás luchonas. Es un tema que Sarita me estaba pidiendo cada semana. Sol, ven a saludar. Wolf, tú. No, no, Wolf, tú. ¿Cómo te atreves? No vengas a meterte en mis videos a decirme Wolf. Las mamás luchonas. Ese término se puso de moda hace un año aproximadamente. En el 2016 empezó a salir el mame de mamá luchona. Ay, soy mamá luchona. Entonces, pues bueno, ¿cómo podríamos describir gráficamente a las mamás luchonas con esta foto? Empezamos a hablar de este video. Bueno, como lo escucharon más o menos en el 2016, dice ella que empezó a popularizarse el término de mamá luchona. Yo lo escuché mucho tiempo después, de hecho se lo escuché a la misma Just Stop. Esa foto que está publicando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mujeres adolescentes embarazadas. Estas son las mamás luchonas. Y me duele enormemente que se haga una burla al nombre, porque sea como sea que se haya inventado este término, creo que es una forma de mostrar una realidad de la maternidad, y es que en verdad nosotras luchamos muchísimo por ser mamás y por tener bien a nuestros bebés. No es culpa de ellas precisamente que hayan quedado embarazadas, es culpa del sistema y de la sociedad en la que vivimos, es culpa de que no exista una muy buena educación sexual integral, es culpa de que los muchachos con los que están tampoco están educados y tal vez muchos de ellos no utilicen condón, es también culpa de esos conceptos psicológicos que nos hayan metido en la cabeza del por qué queremos estar sin condón. Tal vez no tengan los recursos suficientes, tal vez no sepan que los condones los regalan, tal vez no sepan dónde se haga eso, tal vez sus papás no las dejen planificar. Entonces todo el sistema está en contra de la mujer y aparte está también en contra de la mujer adolescente. Miren la perra que se está metiendo a mi toma, güey. Perra con pañal. Claramente vemos a 3, 6, 7, 8, 9, 10 chavitas. Chavitas, evidentemente menores de edad. Embarazadas. Embarazadas, Soledad. ¿Qué pedo? Lo que me parece muy frustrante un poco es que ella lo hable con un nivel de superioridad moral de... embarazada, mira, yo salí bien librada en la adolescencia y no quedé embarazada. Pero tú has tenido, querida Joss, un cúmulo de privilegios que te han evitado haber llegado allá. Tuviste una vida muy distinta a la que pudieron tener estas muchachas, así que juzgarlas desde el privilegio y juzgarlas desde encima, con la vara encima, es muy injusto. No, güey, o sea, neta, la mayoría, yo les aseguro que no tiene ni 16 años, ni siquiera creo que hayan tenido fiesta de 15 años, y ya traen un escuincle en sus panzas. Yo no creo... Ya lo has dicho, ni siquiera han podido tener una fiesta de 15 años. Ni siquiera eso. Esta foto sea fake, no creo que todas traigan como prótesis de telenovela para que parezca que es real su panza. Pero, ¿qué pedo? O sea, están como en una cancha de una escuela, ¿sabes? No sé, es algo bien triste. En fin, esto representaría a una mamá luchona. Joven, muy joven, hiper joven. Y luego hay un par de memes que también describen lo que es una mamá luchona. ¡Ay sí, ay sí! Hoy es viernes de madres solteras y luchonas que dejan solo a sus hijos para irse de puta. Para irse de puta.
¿Por qué? A ver, la sociedad es tan injusta con las mamás y sobre todo también con las mamás solteras que entiendo perfectamente a lo que se refieren cuando dicen que tienen hijos e hijos y se los dejan a las abuelas, o sea, a las mamás de esas mamás, para que cuiden a los pelados y ellas poder seguir haciendo su vida. Por eso tenemos que hablar tanto de las maternidades deseadas, por eso tenemos que seguir hablando de la educación sexual, porque es injusto darles la categoría de a una mujer que quiere seguir disfrutando su libertad. Las mamás también somos seres humanas y somos mujeres antes que mamás y también merecemos el disfrute, también merecemos estos momentos de entretenimiento y de ocio, así que es injusto juzgarnos porque yo me he ido de fiesta y cuando me voy de fiesta en historias me han dicho, ¿dónde dejaste a tu bebé? Te vas de fiesta sin vergüenza, ¿y dónde está tu hija? No es momento todavía de irte de fiesta. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando la sociedad diga, uno nunca va a tener contento a nadie, pero el hecho de decir ¡puh! Me parece injusto. Por supuesto, como lo digo, sé que hay mujeres que efectivamente abandonan a sus hijos, pero es que no estaban preparadas para tener un embarazo, pero tampoco tenían otra opción, porque o el aborto era ilegal, o el aborto estaba penalizado, o su mamá no la dejó planificar, o su novio no quiso utilizar condón y ella tenía miedo de perderlo. Hay un montón de situaciones por las cuales una mujer adolescente o una mujer en cualquier condición queda embarazada. No solamente es para irse de ¡pum! A mí sí me llegó a tocar algunas conocidas que se embarazaron bien chavitas, tipo 15 años. No se embarazan, nosotras no nos embarazamos. No, es que nosotras no es como que nos dejamos embarazar. Esas cosas no son así, nos embarazamos. Hay mujeres que tuvieron un embarazo, pero no es como que se embaracen a propósito. Cuando no son embarazos deseados estoy hablando. Años, tienen a los hijos y se los dejan a los papás y les vale madres y se siguen yendo de fiesta igual que tú no tienes un hijo, y siguen empedando como si fuera el último día de sus vidas y siguen de putas como si nunca se hubieran embarazado y tenido un hijo. Y, o sea, si una mujer mamá sabe cómo cuidar a su hijo y es responsable con su hijo, ¿qué tiene de malo que se vaya y se empede? ¿Qué tiene de malo que se vaya de fiesta? ¿Cuál es el problema? Una cosa es si te estás refiriendo a esas mujeres que lo hacen diariamente y no son responsables con su hijo. Eso ya es diferente. Pero no tiene nada de malo que una mujer mamá disfrute de su vida si alguien más le está ayudando a cuidar su hijo. Como repito, es diferente si lo termina abandonando por completo. Por pendejas, es las putas. Yo sé que no estoy por pendejas, ¿no? Mujer puta y la, pero es la realidad. O sea, es muy ofensivo, pero describe ciertos comportamientos de un ser humano. No, no es cierto. No está chido decirle puta a una mujer y no está chido decirle pendeja a una mujer, entendiendo que incluso en México decir pendejo es mucho más grave que aquí en Colombia. Que una mujer tenga libertad sexual no la hace puta. La mujer, al igual que el hombre, pueden tener relaciones sexuales con quien quieran, cuando quieran, y por supuesto que se tienen que cuidar, pero para cuidarse también tenemos que tener en cuenta sus contextos socioculturales. Entonces no es que las mujeres se embaracen a propósito, porque esto es algo de dos. Y ya, en este siglo deberíamos dejar de estar creyendo que una mujer que tiene relaciones sexuales con varias personas es una puta. Independientemente de si es mujer o lo que sea, así se comportan. Parece que no tienen hijos, parece que no tienen responsabilidad. Los papás ahí están cuidándolos y ellas pues bien pinches felices viviendo la vida. Evidentemente son viejas que no tienen un güey al lado, que no es que estén casadas, que no es que tengan novio, que el papá... No tienen un güey al lado, no tienen un güey. O sea, es que es el güey el que les pone el tate quieto, es que es el güey el que las dice no puedes salir de fiesta. Evidentemente las mamás luchonas son las solteronas, las que las dejó el güey. ¿Por qué no estamos haciendo videos sobre papás que abandonan? ¿Por qué no hay memes sobre papás que abandonan? ¿Por qué no hay burlas sobre papás que abandonan? ¿Por qué? ¿Dónde están? Los papás ahí están cuidándolos y ellas pues bien pinches felices viviendo la vida. Evidentemente son viejas que no tienen un güey al lado, que no es que estén casadas, que no es que tengan novio, que el papá de alguna u otra manera no se hizo responsable o a lo mejor hasta nunca se enteró. O sea, si nunca se enteró, pues peor, ¿no? Porque ¿qué es lo que pudo haberle pasado a esa muchacha para que no haya querido contarle al tipo? Y aparte, si la abandonó, imagínate, tú no tienes ni idea cómo es cuidar a un bebé sola, que tengas que perder absolutamente tu libertad, tu vida profesional, todo tu entorno da un giro completo. Y echarle la culpa a la mujer por ese descuido y no al hombre que no se hizo cargo.
te imagino a las mujeres que publican que son luchonas y cabronas. Sí, marica, sí, así somos. Somos unas luchadoras, damos todo. Somos así de fuertes y somos papá y mamá. Las imagino así, con una máscara y bien mamadas. Para tener más claro lo que es una mamá luchona, encontré una noticia que describe claramente lo que te convierte en una madre luchona. Son las características que la describen. Madres solteras, divorciadas o dejadas, que sea... Imagínate esa miércoles, madres dejadas. No, esto es injustísimo, esa palabra tan horrible. Las características de las luchonas. Madres solteras, porque muchas son solteras por decisión, porque es mil veces preferible estar solas que acompañadas de un hombre misógino, machista, violento. Divorciadas, estuvieron casadas con ese hombre, pero prefirieron dejar las cosas porque hoy en día es preferible dejar al marido, al esposo, por salud mental. Dejadas, las abandonó, no solamente a ellas con la maternidad y la crianza, sino también que dejaron abandonado a su hijo. ¿Cuánto felicitan el Día de la Mujer, el Día del Padre, llámese cualquier fiesta que represente algo para subirse al tren del mame? Ellas... Y eso me parece una chimba. ¿No te parece una chimba que una mujer se autofelicite? Yo el año pasado me mandé flores porque era el Día de la Madre. Porque soy madre y me quiero felicitar. No estoy esperando que ningún otro me felicite. Yo misma me puedo felicitar. Y qué chimba que entre nosotras nos felicitemos, porque eso se llama sororidad, solidaridad entre mujeres y sobre todo de mamá a mamá, porque ambas entendemos cómo se siente esto. ¿Juegan con los hombres? ¿Juegan con los hombres? ¿Lit? O sea, nos abandonan a nosotras y nosotras somos las que estamos jugando con ellos. Pobrecitos esos hombres, como esas mamás solteras juegan con ellos. Las víctimas. Ahí andan de coquetas, ¿no? Comparten memes. Andan de coquetas, ¿no? Como si fuera un peligro. Esos papás que abandonan y siguen de coquetos enamorando a otras y embarazando a otras. Porque ellos sí embarazan. A propósito, ellos pueden ponerse también una inyección. Ellos también podrían hacerse el... hacerse la vasectomía, piénsenlo. Amándose mujeres cabronas chingonas y luchonas. Somos mujeres cabronas, somos mujeres chingonas y somos mujeres luchonas. Autodenominan a sí mismas. Son heroínas por llevar las riendas de un hogar o... Sí somos. Lo dicen. Mujeres que... No, sí lo hacemos, sí lo hacemos. O sea, criar perros no es lo mismo que criar hijos. Gritan y expresan a los cuatro vientos sus logros, tales como cargar un garrafón de agua por sí mismas. Oigan, no, neta, fuera de pedo. Eso sí es un logro que yo he hecho, O sea, si vieron mi video de este lunes de cómo hoy hago ejercicio, de mi vida fitness. Imagínate, o sea, mi vida fitness, o sea, yo tengo que cargar un garrafón por decisión propia, porque quiero, porque se me antoja, para poder tener mi vida fitness. Pero esa mujer tiene que cargar un garrafón porque probablemente sea lo único que pueda consumir durante un montón de tiempo. ¿Te das cuenta el privilegio? Cuando una lo hace como por mame, por juego, como, ah, yo quiero ver si soy tan fuerte. Y la otra tiene que cargar el garrafón con un bebé al lado, dos cosas al mismo tiempo. Gorda, entiende esa parte, el privilegio y lo que tienes que hacer porque no hay otra opción. Desde hoy en día, véanlo por favor, aquí se los voy a dejar en la descripción. Güey, ya tengo fuerza y ya puedo cargar un garrafón de agua. O sea, eso es algo que tienes que presumir. Mantener a sus hijos, eso dicen. Y ser madre. No, ¿cómo así que eso dicen? ¿Sabes cuánto dan de cuota esos papás que abandonan? No dan ni siquiera $100, ni siquiera. Madre y padre a la vez, claro que sí. Fans del feminismo musicalizado, como Paquita la del Barrio, Jenny Rivera o Lupita D'Alessio. Yo no soy fan, pero sí me gusta. Mujeres que hablan también de esas cosas que tratan de empoderar a otras mujeres, ¿no? Me gustan sus canciones, la verdad. Y más en la peda. Se van de fiesta y enjaretan los hijos a la mamá. Eso es una... Se van de fiesta, ¿qué tienen de malo? Como volvemos a decir, ¿qué tiene de malo que se vayan de fiesta? Están toda la semana en la casa cuidando a su hijo y trabajando. Gran descripción de una mamá luchona. Porque simple y sencillamente, si eres luchona, no tienes por qué presumirlo. Y deja... ¿Por qué no? Las redes sociales también son para presumir. Acabas de decir que estás presumiendo tu vida fitness del lunes. ¿Por qué las mamás luchonas no pueden presumir su vida de mamás? Tuve que presumirlo. No tienes ni el tiempo, ni las ganas, ni nada de estar alardeando o presumiendo o demostrando al mundo que tú eres luchona y que has luchado. O sea, date cuenta como esa doble moral en su cabeza. Es como, mi vida fin.
salir, que yo puedo levantar un garrafón de agua, esto sí es de presumir, pero que tú seas mamá luchona, eso no. Entonces ahí con su moralidad, con su superioridad moral, nos está diciendo que sí puedes presumir en redes sociales y que no, que es válido y que no es válido, que es bien visto y que no es bien visto. La mamá luchona, soltera que quedó embarazada joven, esto no lo debes presumir, pero si tienes una vida fit, eso sí es de presumir. Chado por ser madre, simplemente lo haces y ya. Y en su momento tus hijos te agradecerán. O sea, a mí, que soy una usuaria más de tu Facebook, sea amiga o no amiga, me vale un pito si has luchado. Si todos los fines de semana te quedas en tu casa, si tú es el día de la madre y te autofelicitas, si tú no saliste un fin y no se lo dejaste a tu mamá. O sea, güey, si quieres ser una buena madre soltera. Ay, ella me va a explicar a mí cómo es ser una buena madre cuando no es una madre. Una divorciada, dejada o como sea, y denominarte luchona, solo lucha y ya. ¿Por qué? Porque es un mame esto de las madres luchonas. Porque realmente es gente mamando con que es luchadora. Yo soy madre luchona y me encanta. Ella es mamá luchona por tener perros. O sea, compara un bebé con un perro. Me encanta ese mame porque tengo tres perrijos. Tres perrijos que me vuelven loca. Y neta, sí soy una mamá luchona. Sí lo soy. ¿Por qué? Porque sí me parto la madre. Pero a la vez también, a veces se los dejo a mis papás. Y me ayudan. Y entonces, si tuvieras hijos de verdad, se los dejarías a tus papás. Y eso sí está bien. O sea, tú les dejas a tus perrijos o como les llames a tus papás para poder seguir haciendo tu vida profesional de youtuber, poder irte de viaje, poder irte de fiesta, y te estás autodenominando como mamá luchona por tener perrijos, pero una mujer que tiene bebés, hijos reales, no puede hacer eso porque tiene que estar dedicada a su casa, dedicada a su hogar, y aparte de eso no puede presumirlo en redes sociales porque si lo hace eres una grilla, entre comillas. Ayudan a cuidarlos. Entonces podría entrar en el lado serio de, güey, si los cuido y los saco a pasear y les doy de comer y los mando a... Los saco a pasear. Nosotros a los hijos no los sacamos a pasear. Nosotros a los hijos criamos. ¿Ah? Bañar y la. Y hago todo por ello. Y por el otro lado, pues a veces, pues se los dejo a mis papás y yo sigo haciendo mis cosas. Luego tenemos un video muy divertido de lo que hacen las mamás luchonas los fines de semana. Estas sí son verdaderas mamás luchonas. Literal, ya mejor, para neta poderse denominar buenas madres, mejor hacen la peda en su casa, se llevan al chilpayate y pues ahí empedamos, güey, cantamos a todo corazón y a todo pulmón Jenny Rivera, y de paso bailábamos con el niño, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, oigan, por lo menos nos están cuidando, ¿no? Medio pedas, claro, y despechadas, es una realidad, pero ahí están, no se desentendieron de ellos. Tú eres una mamá luchona, Sarita. Sarita sube todo el tiempo fotos con su perra diciendo cuánto la... Otra vez comparando bebés con perros. Cuánto la cuida y cuánto la quiere, y de repente un día la ves y la dejó botada en la casa y ya, ay, pues la dejé ahí en la casa. Los perros sí pueden estar en su casa solos. En cambio, una mamá tiene que buscar con quién dejar a sus hijos para ir a trabajar, para ir a hacer vueltas, para salir a tomarse un café con una amiga. Tienen que tener a alguien que les cuide al hijo por muchos años, por muchos días y por muchas semanas. O sea, así son las mamás luchonas. A ver, Sarita, porque la gente lo exige, ¿qué opinas? Que son personas que se quedan con muchas ganas de vivir la vida y ahora pues tienen algo que se llama hijo, que para ellos es carga. Y yo sí amo a Sol, no la abandono, no le crean. Por eso es importante, stoppers, no subirse a ese tren del mame, que si ya decidiste o si ya... O sea, esto que dijo esta pelada es muy importante. No estaban preparadas para ser madres y sienten que su hijo es una carga. Es cierto. Y eso pasa porque no son maternidades deseadas. Vuelvo y repito, por la falta de educación sexual, por la falta de derechos sexuales y reproductivos. Ya te pasó, si ya tienes una hija, un hijo, güey, pues ya te pongas las pilas, ¿no? O sea, ya échale ganas. Ya pasó, ya tu vida cambió, ya ni pedo. O sea, yo entiendo que mucha gente pues dice, güey, no mames, me falta seguir de peda, me falta mi cuarto aire, me falta, yo qué sé. Pero pues, güey, si tomaste una decisión que fue tener un hijo, o te aclimatas, o te aclichingas, o te vale madres. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo? Sin descuidar tus responsabilidades como mamá. Es que es muy importante que nosotros como sociedad entendamos que las mamás solteras, las mamás solas, y las mamás en general siguen siendo mujeres. Yo entiendo totalmente cómo ha cambiado mi vida hace 9 meses que ya nació mi hija.
yo lo entiendo, pero eso no me quita el hecho de que yo siga siendo una mujer y siga siendo una persona que tiene sentimientos y que tiene muchas ganas también de ocio a veces. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Que si te conviertes en una mamá luchona, ¿no? Y pues ya tus hijos no te lo agradecerán. Te lo van a reclamar toda la vida, créeme. En fin, stoppers, no olviden darle like a este video si les gustó. Pues bueno, terminamos de ver este video. Sí me sacó de onda. Igual, como lo digo, es una Just Stop del 2017. Es una crítica un poco constructiva porque hoy en día soy mamá. Porque hoy también defiendo muchísimo a esas otras mamás que viven como viven. No es fácil. A ver, esa mamá ya sabe que le cambió su vida de lunes a domingo. Todos los días tiene que madrugar a las 4 de la mañana para cuidar a su criatura, sea bebé o sea un niño ya de colegio o de jardín. Tiene que hacerlo todos los días. Sabe que tiene que lavar losa, sabe que tiene que cocinar, sabe que tiene que lavarle la ropa a ese bebé, sabe que tiene que trabajar en 3 semanas, sabe que en las noches va a llegar súper cansada a seguir haciendo oficio, a seguir haciéndole comida, alimentando a su hijo, ayudándole a hacer las tareas. Ya sabe que su vida cambió. ¿Qué tiene de malo que un fin de semana quiera irse de fiesta para poder disfrutar y en su cabeza poder desestresarse de todo lo que ha vivido y lo que vive? Ella tiene que seguir sacando dinero para poder mantener a ese hijo, porque probablemente ese papá la abandonó, porque probablemente es un papá ausente, o porque probablemente el papá solamente le da dinero, o ese papá solamente lo llama de vez en cuando a su hijo a decirle: ¿y qué más? ¿Y cómo está? Ah, bueno, ahí le mandé para lo que sea. Y esa es toda la crianza. O sea, muchos papás creen que por una hora, no, ni siquiera una hora es mucho tiempo, que por 15 minutos de llamada y hoy en día de videollamada, ya cumplieron su rol de padres porque ya se preocuparon. En cambio, la mamá tiene que estar 24 horas con el peladito. Pensemos en eso. No le demos tan duro a las mamás solteras y no creamos que es muy fácil para una mujer adolescente haber quedado embarazada. Esto no es fácil, no es sencillo, esto es un reto totalmente. Así haya sido deseado, es un reto. Uno ama con mucha devoción a sus hijos cuando es deseado, y cuando no es deseado, esto es un reto muy grande. Así que no siendo más por este video, espero les haya gustado mucho. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, mor. Y chao, chaito, chao. ¡Mua! Tengan lindos y maravillosos días.